un casco de bellota roto. Casco de bellota roto. Tenemos lo mismo, dos partes de bombardero. Eso es correcto. Una parte de una glándula ácida. Ya estamos en stream, ¿sabes? Eso es correcto, ok. Pues tenemos el mismo inventario. Exacto. Se copió ahí la... Qué fuerte. Pues yo no sé, yo tengo poquitas cosas y yo no... Lo único, único que yo tenía era la cantinflora, una hacha, una pala, el hood es el spider hood, que es el casco, y la gas mask. Pero de ahí para allá, a mí me falta la arma esta que preparamos en la última partida, que nos ha estado ayudando a matar media humanidad. Sí. Pero ahora mismo no tengo nada, tengo que crearla. Yo también. La maza de. ¿No tienes de hormiga, tu martillo? ¿Qué? ¿No tienes tu martillo? Tengo martillo. ¿Cuál era? Era. Me sale que estás casi muerto. ¿Y yo? Max me sale. Max eres y tú. Y a rayos, soy yo. Espérate. ¿Qué? No sé cómo tengo fue. Que buscar agua. Espera, ¿dormimos? Sí. Aquí la cama. Pues dale. Ya, me siento raro. Al no tener mis cosas, es como que... Claro, es que no entiendo cómo puede haber pasado esto. me siento perdido ahí, como que... Mira, vente a dormir, Ah, no. Da hombre, que estoy... Pero, ¿me has pasado la última que tienes guardada? O sea, ¿te has fijado las horas? Sí, era exacto. Espérate. Sí. A dormir, ¿verdad? Sí. Okay. Dame un segundo. Sí. Tenemos toda la noche. Bueno, para vosotros tarde, ¿no? Son las 10 de la noche acá. O van a ser las 10 de la noche acá. No, aquí son casi las 4. ¿De la tarde? Pues, ¿de la mañana? No. Sí. Diablo, loco. Te va a ser la última, la de las 9 y 27 pm. Vale. Claro, aquí es de noche. No, espérate. Sí, exacto, esa misma. Son horas menos. O sea, horas de más. Sí, son una. Aquí está. Ok. Déjame ver algo rapidito, espérate. Discúlpame. Creo que es el insecto. Deja buscar agua porque me estoy muriendo. Sí, vale, sí. Te ayudo. Espérate un momentito. Ok. Ahorita que las gotas estaban choretas en un montón de hierba y ahora nacariles, nada. Ah, mira, ahí hay una. Yo voy a buscar también porque estoy en la misma situación. Cuando duermes, siempre reapareces con lo mismo. Sí. Bueno, antes creo que reaparecías con algo más, ¿eh? Ahora te la han bajado un poco, ¿eh? Antes creo que era la mitad y la mitad. Sí. Mira, aquí hay una mariquita. O como la llamen. Sí. Vaquita, no sé. No, vaquita era el apestoso. Chinche. ¿No? Sí, el apestoso. Sí, pero. mira el de esto. ¿Qué es el de esto? Ahí. Los objetivos. Ah, bueno. Elimina. Oh, Dios mío, no puede ser. Este es viejo. Este es viejísimo. Súper viejo. Algo ha pasado, ¿eh? Igual no es el más de esto, ¿eh? Definitivamente no puede ser más reciente. No. Es que... Déjame ver. Sí, porque ya esos 5 bombardiers, ya nosotros matamos 5 bombardiers. No puede ser.
Si es que aquí hay algo... Algo trambólico. ¿Trambólico? Esto está como... Okay. Bueno, el objetivo lo hemos conseguido, que ha sido unirnos los tres a la misma partida. Cierto, ahora, sí, la cierto. Partida era correcta, no. No es la partida correcta, así que... Nada, pues, vamos a... Bueno, vamos a disfrutarnos el gameplay. Sí. Podemos disfrutarla anyway, pero necesitamos hacer... So, nadie tiene el martillo ese. Hay que hacerlo, el, right? El martillo... Yo tengo un el, martillo, bueno, pero no es el martillo. Es el tier 2. ¿O la, el hacha o qué? Es el hacha tier 2, creo que es. Que fue el que nosotros hicimos, con el que tú nos ayudaste la otra vez. Mm-hmm. Que necesitamos una ladybug, supuestamente. Y bombardier parts. Y, a buscar y silk rope. Agua y comida, le estoy. No, el Ant Club. Raro Ant Club. Que es, hablando español, no tengáis los idiomas en español. Es, o sea, yo lo tenía en español, pero... Es que yo siempre, aquí en Puerto Rico, usan el lenguaje original. Si es en inglés, por ejemplo, que se hizo el juego, pues la mayoría, diría yo, la gran mayoría de las personas aquí lo utilizan en inglés. O lo utilizarían en inglés. Yo lo prefiero en inglés. Ahora, si existe algo en su lengua original, por ejemplo, alguna serie española, películas de España, pues yo las veo en su idioma original. Pero mientras, si la hacen en inglés, pues yo trato de verlo en inglés. Y como estoy acostumbrado al inglés, por eso es que yo lo tengo en inglés. Perfectamente, ¿no? Yo no sabía qué diablos era un chinche. So, prefiero conocerlo como Stinkbot a un chinche, porque Stinkbot, chinche, ¿no? Es como que... ¿Qué diablo es eso? ¿Sabes? No, el problema de España es que, ajá, en España se traduce todo. Eso es lo que he notado. Sí. Los nombres son de las películas son bien raras. El Bromas. No, ¿en serio? Y doblar las películas. ¿The Joker se llama El Bromas? No. ¿Cómo se llama el Joker? El Joker es el Joker, ¿right? El Joker es el Joker. Exacto. Sí. No me hagas eso. No, es como si me dices Batman ahora y no, o sea, no. El hombre murciélago, no. El hombre murciélago, exacto. No le ponen eso, ¿verdad? No. Le ponen Batman y ya está, o sea, no es tan exagerado. Lo que pasa es que en vez de Too Fast, Too Furious te dicen A Todo Gas y entonces como que, a ver. Sí. Ok. Sí. ¿Y la segunda parte, cómo le dicen? ¿Cómo es la segunda parte? Too Fast, Too Furious. Claro, A Todo Gas 2. No, o sea, creo que sí. O sea, ¿cómo se llama la película en Too Fast, en original? Too Furious. Too Furious, no, en plan, en vez de el tú, el chu, ¿no? El tú, el T-O-O, sí. No, aquí es 2. Creo. Ok. Porque la tercera era Tokyo Race, ¿no? Sí, la tercera es Tokyo Race, sí. Pues aquí se llama A Todo Gas Tokyo Race, creo que es. Ok. Pero, y ¿verdad? Ya esto es curiosidad. Por ejemplo, en inglés, yo siempre lo he escuchado burger. Pero ustedes, yo los escucho decir, al menos en la serie, no sé cuán, ¿verdad? Es real. Sea, le dicen burger. O sea, literalmente... Dicen cómo se escribe en inglés, es lo que pronuncian. Según, o sea, si tú lo escuchas, o sea, si es como decir Apple. Sí, sí. No dices Apple. Exacto. Porque como que lo tienes muy escuchado de que es Apple. Pero sí, si es una palabra que, por ejemplo, burger, que no la conoces, pues le dices más o menos como la lees. Ok. No sé si me... Sí, en México también le dicen burger. ¿Serio? Nunca, no los he escuchado hablar decir burger. No sé. ¿Y cómo se dice en verdad? Burger. Ese burger.
hamburger, empanado, no, hamburguesa. Burger. Ah. Por eso me es que siempre que veo series las ponen, le dicen así, burger, y es como que el burger. Pero te refieres a hamburguesa, burger. Hamburguesa en inglés. Claro, para mí es hamburger. Hamburger. No sé, hamburger, sí. Exacto. Pero lo acortan a burger también. Burger. Le pueden decir hamburger, no, o burger. Aquí burger. Como Burger King. Burger King, exacto. Pero el burger me mata a mí. No es que esté mal, porque pues el idioma está para entenderse. No, sí, pero sí, suele pasar eso, ¿eh? O sí, sea, lo encuentro curioso. Sí. Sí. No, ahí por ejemplo, que se ¿os suena el juego de... ¿Cuál era? ¿Cuál era? El Lineage. Lineage, ok. Sí. Pues mis amigos le dicen lineaje. Pero básicamente esa es la palabra en español, ¿no? De lineage, lineaje, ¿no? Sí, pero... Ajá. No está traducido, o sea, realmente... Es como el Skype, le dicen Skype. Pero okay. Porque le dicen mal, o sea, yo le siempre digo Skype. Sí, no sé. Sí. Pero ellos dicen Skype, es como que me daña a mí. Sí, pero, si a mí me dicen Skype, yo le voy a decir de que ustedes están hablando, porque no lo asocio con Skype, ¿sabes? Bueno, a lo que también me pasa en Argentina, los uh-huh. argentinos... No dicen Google, dicen Google. Google, sí. Pero con dos U's, Google. Con dos. Ahí está curioso. Ya, Google. Google. Pero Google. No, con dos U's, Google. Google, es lo. Sí, se encuentra, se escucha raro. Sí, y la primera vez que lo escuché dije, no puede ser. No, ¿me está hablando los serio? Puertorriqueños también hablamos raro, porque usamos mucho la L para la R. Se me hace raro porque, por ejemplo, o sea, muchos países de Latinoamérica, al estar muy cerca de Estados Unidos, pues cogen muchas palabras del inglés. Parking. Porque, exacto. No, pero hablando, ajá. Que mezclan, mejor yo qué sé, no sé, ahora decirte, pero... Que es muy normal mezclar sí. palabras del español e inglés. Sí. En cambio aquí en España no pasa. O sea, aquí es todo full español y ya está. A no ser que hay una palabra que no se puede decir en español, lo decimos todo en español. Y por eso se me hace raro que en Argentina le digan Google en vez de Google, que es como que está más... Que es más normal escucharlo bien. Es lo no sé. Técnicamente correcto. Google. Claro. Sí. No es que no lo digan mal, pues ellos entienden, pero es curioso escucharlo. Sí. No, yo en verdad tengo envidia de vosotros, porque tenéis como dos idiomas súper fáciles, ¿sabes? De nacimiento, español e inglés. Ustedes no, pero ustedes... Oye, pero ustedes tienen ahí un Europa, tienen todos esos países y, distintos pero, con sus distintos idiomas. Es no lo que te digo, o sea, tú cuando ves una película, tú la ves en inglés, porque sí. o no está en español o por lo que sea. Sí. Aquí no, aquí la escuchas en español. De entrada ya está en español. Claro, o sea, está doblada al español. Doblada, sí. Entonces... no escuchas inglés y no aprendes inglés, o sea... Cierto, sí. Sí, eso me acuerda cómo yo literalmente aprendí inglés. Yo aprendí inglés viendo lucha libre. No fue en la escuela, claro. Fue viendo lucha libre. Porque yo quería saber lo que diatre ellos decían.
Imagínate, seguir escuchando Son of a Bitch todo el rato y no saber qué es Son of a Bitch es como que de alguna manera yo te iba a tener que aprender. Es verdad, aprendí Claro, cosas claro. malas palabras, pero Bueno, por algo se empieza. exacto, pero aprendí. Poco a poco se empieza esto. Sí, sí. Se aprende, se aprende. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy mojoneando y caminando por ahí cogiendo agua y de esto. Yo Yo estoy estaba buscando simplemente comida. sin hacer nada, o sea, no he dado Sí. vueltas por el mapa mientras hablaba con Yo vosotros. igual, yo No, igual. nos estamos conociendo, acuérdate. True. Estamos aquí Claro, no hablando sé. y... True, true, true. Pero al final has abierto stream o no? Perdón, Pero igual nos están sí, escuchando aquí sí, todas sí. las tonterías. Sí, ya Estamos está, ya está, ya, todo en esto, todo lo stream. del argentino, todo, todo, todo se está Vale, escuchando. moderaré mi lenguaje. No, no te No, preocupes, olvídate. yo, No, es broma, es broma. por, Si por fuera eso fue una de las Facebook, ahí razones. sí. ¿Cómo es? Si fuera Facebook, ahí sí. Ay, sí, pero Ahí sí que yo están no los tengo chats. Facebook, gracias a Dios. Sí. So. Son más estrictos en Facebook. En Facebook Gaming, que no se puede hablar malo, nada, no puedes decir nada malo porque te de esto, te penalizan, como quien dice. Claro, Sí. sí, te meten un strike. Exacto. Eso sí que es una estupidez. Todo el Pero, mundo habla bueno. malo, qué rayo. Es Digo, como hay que lugares y hay lugares, pero Facebook es no. como con más family friendly, ¿no? Todavía. Sí, ahí Exacto, agua es más fría. family friendly. Pero no me dejan ser yo. Y me encojona. Claro. No, al menos Twitch tiene la opción de poner stream para más 18, que aun quieras que no, pues Exacto. eres libre de hablar de lo que quieras. Hablar. Enseñar ya. Exacto, Es por otro exacto. tema. Exacto. Sí, Lo que creo que en Facebook sí que se podían mostrar armas, ¿no? Ay, no sé. Y Yo cosas así. Creo que no era sé. un poco la Yo historia. vuelvo, no tengo Facebook, nunca he tenido Facebook, no quiero tener Facebook. No, pero yo lo sé por los memes, ¿sabes? De que la gente los cuelga en plan, esto Okay. sí, esto no, ¿sabes? Okay. Sí. Sí, Este pero cada día está peor Facebook, de verdad. No, yo ya ni lo miro, no entro ya a Facebook. O sea, lo tengo como en plan. lo mío es Twitter, eso es lo mío. Claro. Ahí sí yo miro y busco. Ese es mi source of news, básicamente. News de noticias, ¿no? De noticias, sí. Vale, es que podía haber entendido nudes Nudes. en mi nivel. Que también los Dead hay. Cuando me enteré nudes. dije, ¿what? ¿Qué clase de Twitter es este? Este es lado oscuro, no lo conocía yo. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, que está permitido todo en Twitter, ¿eh? Realmente. Casi todo, porque tienes, si te encuentras cosas raritas que obviamente no deben estar ahí, Bueno, a pues ver, en uno plan los super heavy, ¿no? reporta, Pero me tú sabes. refiero en cuanto a sexualmente, está todo permitido. Sí, tú puedes subir un dibujo desnudo y No, no te no. dicen nada. Dibujo no, digo vídeos. Ya, Ok, video, fotos, de sí. todo. Hay de todo. Sí. Sí, Ya, o sea. exacto, eso sí. En Pero YouTube. yo creo que también es depende de la gente. Porque si encuentran algo que no deben, sabes, que no está aceptable, punto, pues se reporte y que los bloqueen y los manden por No, claro, calle, no, tú no, pero sabes. sí. Yo me encontré ahí cosas perversas. Dije, what? Sí. Has Gente loca. arruinado mi infancia, Twitter. Gente loca, en verdad. Yo era inocente. Muchacho. No puedo verte con los mismos ojos. Okay, and Pero for sí. Cuando me pusieron el internet en español me hicieron un poquito más feliz. ¿cuándo pusieron qué? Grounded en español. Ah, grande Me en hicieron un español. poquito más feliz.
A ver, que igual, aún así lo entendía todo porque era un inglés muy básico y lo que no se entendía, te lo buscabas. Okay. Pero si está en español, pues quieras que no, a la comunidad española le ha hecho un gran favor, ¿eh? Porque llega más gente. Pues mucha Yo gente. creo que no me contestaste la pregunta. ¿Cuál? En ustedes que están, ¿verdad? Están, tienen todos estos países, bueno, me la contestaste, pero no. En las escuelas todo es español, no tienen como que opciones de aprender otro idioma entonces. Lo general es que todas las clases sean español, Ajá. menos el inglés, lógicamente. Ok. Pero, Ajá. muchas veces las clases en inglés son en español, menos alguna cosa que en plan, pues mira, que te hablan inglés el profe, pero yo recuerdo que muchos profesores que tenía de inglés hablaban en español. Que Curioso. luego Y hacías un reading y un listening y todo esto en ajá. inglés, sí, muy bien, pero no era una clase todo el rato hablando en inglés, ni de broma. Okay. Y además del inglés, no cogían clases de francés, de Sí, pero italiano. mis clases de francés fueron con el mismo profesor que hablaba español y las de inglés, o sea, Oh, wow. imagínate el nivel. Entonces, claro, es muy Es muy difícil. Por difícil. eso tengo tanta envidia de la gente que nace así, casi con dos idiomas, Okay. de manera tan fácil. Curioso, A ver, que vete a tú si te pensar. pones, Wow. aprendes inglés, pero no es tan fácil, porque como todo está en español, pues no te esfuerzas tampoco. Sobre todo cuando eres más pequeño, que no lo valoras tanto el idioma. Exacto. Yo tomé clases con un italiano en la escuela de arte y lo único que se me quedó de él fue cuando decía puertorriqueño muy vago. Muy vago. Eso dice mucho de ti, ¿eh? No, yo no digo nada. No, pero solo lo decía en general, lo decía todo. Sí, Los sí, puertorriqueños son muy vagos. son muy Creo yo acá, vagos. ¿eh? A diablo. Ya Yo tú creo que sabes. para mí es que hay gente y hay gente. Claro, eso siempre. Sí. Mira, ahora me dejó el robot hablar con el robot. Gianpiero Rosati era su nombre. Es su nombre. Bueno, De italiano, vamos por a ver. ejemplo, nunca he tenido clases. De francés, sí, muy poco. No, aparte, o sea, aquí donde yo vivo en Barcelona hay dos idiomas. O sea, está el español y el catalán. Pero seguro que. Exacto. Catalán es difícil de aprender, porque yo como que lo he escuchado, pero algunas palabras las capto, otras me pierdo, o sea. Si una persona que tiene que aprender de cero, Ajá. es más difícil el catalán que el español. Ok. ¿Lo Sea, enseñan en porque las tiene escuelas más también cosas. o? Sí. Ok. Sí. O sea, Todo. teníamos clase de catalán en la escuela. ¿Todo España lo aprende o son simplemente como que regiones de España? Sí, solo es en Cataluña, digamos que es. Ok. O sea, Barcelona está dentro de Cataluña. Ok. Que seguro que la habéis escuchado porque dicen que Cataluña se quiere hacer independiente de España. Eso sí. Pues eso. Pero yo pensaba que, por alguna razón, yo pensaba que Cataluña era más al sur. No. Pero Barcelona está en No, está el más norte. pegada a Francia. Sí. Oh. Okay. Y hace una forma triangular. Okay. Cataluña, sí. Además de Barcelona, ¿qué otra ciudad así como, sabes, de renombre, Barcelona, queda dentro de Cataluña como tal, de esa región? Tarragona, Lleida y Girona. O sea, Lérida, Gerona y Tarragona.
No sé si os sonará. Creo que uno de ellos, pero no tanto. Yo sé que Otro de sitio donde también se los... habla catalán y ese sí que os sonará más por los youtubers famosos españoles, que es Andorra. ¿No habéis Ay, no sé, escuchado? Caldo, tú me dirás, pero yo no. Bueno, youtuber, AuronPlay, ¿quién más? ¿Quién más? No, Iron El Play, no, Rubius. el. ¿Cómo se dice? Sí, pero no, el Rubius tampoco está en Andorra. Se fue. ¿Cómo? Vegeta creo que se fue con el otro, el Con Willy. Willy Rex. Sí, se Okay. fueron a Andorra, porque allí no pagan impuestos. O son mucho Vale, más bajos. ya. Okay. Ah, Entonces eso es nítido. como un poco de estafa legal. Ahí. Claro, porque. Sí. Te vas de tu país para ganar más dinero. O sea, a ver, que lo entiendo, ¿sabes? Pero. Para que vean, no, Puerto Rico no es el donde único. No, Todo el claro, la mundo. gente pues a lo que puede. Y que realmente está cerca de lo que es Barcelona. Porque está entre España y Francia. Es una parte muy pequeñita. Yo creo que yo me voy a meter a mono. ¿Te vas a meter a mano? Sí. Okay. Cuando, no sé si tú has escuchado esa expresión, pero cuando al menos nosotros decimos meternos a mono, es hacer estupideces como esta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estoy peleando con una vaquita solo. Okay. Espérame. Dios. Ay, maldito. Ahí está embobado. Ahí está. Pega uno. Una ladilla. Cuidado Ladilla. con la el ácaro ese. Mira, ¿Tienes tenemos otro espacio? nombre. Le dijiste ladilla. Sí, pero Pero. por la similitud, no porque le. Ah, ok. No, pero aquí en Puerto Rico hay un streamer que se llama Ladilla. Ah, sí. Sí. Pero para vosotros una ladilla es lo mismo que para mí. Bueno, en Puerto Rico una ladilla es un alguien que jode con cojones. O sea, que se pasa pegado a ti y este jode más que una ladilla. ¿Pero sabéis el bicho que es? Bueno, el bicho acá en Puerto Rico es otra cosa, No, pero sí, loco, entiendo. no, O que sea, me es refiero, el el animal. insecto en sí, el animal, ¿sabéis cuál es? La ladilla. No sé lo que es. Que eso es como un ácaro o algo así. O sea, es como una especie de garrapata, Okay. pero que se engancha al vello púbico. Ah, okay, sí. Entonces, por eso es gracioso, porque es un. Es eso. O O sea, y sea que es la misma forma. el streamer que es de aquí de Puerto Rico que le dice ladilla se pega del Sí. cuello público. Claro, pues ahora es la gracia. Por eso es gracioso, no sé. Dios Sí. mío. Y realmente es una garrapata, o no sé lo que es. Sí, Sí. garrapata le llaman. Pues Ajá. es lo mismo, pero un poco más So, concreto. sí. Pues me imagino que el que. Exacto. Ah, pues. Nítido, ya lo sé. Pues meterse a mono es como que meterte en problemas. Vale. No, es que te he visto ponerte la mascarilla de gas y digo, ya está. Ya sé lo que va a hacer. Sí, bueno, estaba cerca, tenía que aprovechar. Sí, sí, sí. Lo que yo necesito un poco de cuarcita. ¿De qué necesita? Cuarcita para reparar Ah, el el mazo. quartz. En la casa hay, en la Cuarto. casa hay. ¿Sí? A ver, Sí, voy para allá. en los de estos. En los. ¿Te puedes creer? Creo que el otro día busqué dónde estaba Puerto Rico. Creo que lo busqué porque realmente ahora de geografía no ando muy fino. Okay. Pero ahora no recuerdo. ¿Saben qué parte de Estadilla? Estamos al frente de República Dominicana y las Antillas Menores, ya sea Saint Croix, ¿cuál es la otra que está por ahí?
Nos queda el frente. Y las vírgenes, esa. En Centroamérica. Básicamente, sí. Sí, República Dominicana sí que lo tengo más controlado. Pues estamos al frente de República Dominicana, literal. Exacto, está Cuba, República Dominicana y nosotros. Vale. No, sí que se nota acento como cubano, pero cuando os pregunté dicen, no somos cubanos, pero es que se nota parecido. La manera ¿En de, serio? De la primera vez que palabras. Yo escucho eso. ¿En serio? Sí, porque yo noto el acento cubano, lo noto marcado. Cuando digo marcado pero bueno, pero ¿qué es lo que te está pasando? ¿Sabes? Como que hablan. Sí que se nota un poco más forzado, o sea, igual el vuestro es un poco más diluido, pero al final la entonación que le dais a las palabras, como que marcáis en el mismo sitio que los cubanos, por así decirte. Interesante. O sea, igual no tan exagerado, pero sí en la manera de hablar. E incluso a lo mejor, o sea, para mí, cuando escucho un cubano, para mí es decir, mi amor. Ok. Mi amor. Y no sé si vosotros lo decís o no. O sea, de amor, amor. Amor. Le decimos a amor. O bueno, eso fue lo que Carlos te estaba tratando de decir ahorita, que nosotros intercambiábamos las R por las L's. Y no todas, porque decimos no todas. Puerto Rico, o sea, decimos Puerto... Puerto Rico, no Puerto. O sea, esto no, decimos Puerto Rico. Pues también la R, la R está más también complicado, la... ¿sabes? La R las arrastramos también. Eso, en vez de decir carro, decimos cajo. Sale de atrás de la garganta el... Y en República Dominicana también hablan muy diferentes, que ahora mismo no tengo la... Sí. Creo que no escucha a nadie de República Dominicana. Nunca. Para mí que sí, pero como que no, ahora mismo no tengo referencias para... Para es hacer. Que los dominicanos hablan como si estuvieran peleando. O sea, como si estuvieran discutiendo. La mayor de veces tú los escuchas y... Te escuchan como si estuvieran discutiendo y en realidad están hablando. Pero tienen una forma distinta a hablar a nosotros. No sé, es como que el tono, como que no sé, no entiendo, ¿no? O sea, como que no te sabría explicar. Pero... Bueno, ahora caigo que sí que sigo a un youtuber de Puerto Rico. No sé, igual os suena Marciano Tech. ¿Cómo se llama? Perdóname. Marciano Tech es el canal. Habla de tecnología y Apple y cosas así. ¿De aquí de Puerto Rico? Creo que sí. Ay, yo no. Tengo que buscar cosas del padre. Creo, ¿eh? igual la estoy liando ahora, ¿eh? Espérate, vamos a confirmar. ¿Dónde puedo buscar esto? A ver. Creo que sí que es de Puerto Rico. De hecho, a ver, espérate. YouTube. A ver, anuncio de YouTube clásico. Sí, muchachos. Ahora lo escucharéis por la voz y el acento, igual a ver si os suena. O sea, que sea el acento de allí. Sicario. Dice sicario. Y recogen tu dispositivo y te lo reparan en 24 horas o te darán una solución. Yo lo recomiendo no solamente por la promoción, sino porque es un servicio que uso, lo hice con mi Galaxy Note 9 y me lo repararon con la misma certificación y garantía de la empresa. Eso es lo más importante del servicio que ofrecen, de que te dan la reparación tal cual como si yo estuviera reparando Samsung o Huawei. Te voy a dejar varios de mis videos para que entiendas un poco el servicio y su número de teléfono en la descripción de este mismo video. Bienvenidos a la comparación iPhone 11 Pro Max versus iPhone 12 Pro. Coño. ¿Qué? No,
No, al menos a mí no me suena, no sé. No. A ver, es que... ahora me dio curiosidad, quiero buscarlo. Yo también. Mira, este... Galdo, me escribieron ahí. Ah, no, no, es República Dominicana, pone que es la tienda esa. Ah, la voz no me sonaba boricua. Pero creo no... que en algún... O sea, que sí que coge los precios de Puerto Rico o algo así, me parece, ¿eh? Que, okay. Escucho... Adiós, mijo, dime lo que la queda ahí también. Discúlpame. Que fue que me escribieron en el chat y es un panita, es un amigo. Sí, sí, tranqui, tranqui. Digo, no sé cuánto tiempo escribió, pero... Exacto, pues sí, lo está escuchando ahora. Bueno, sí. Es que no lo vi porque... el celular se me apagó. ¿Qué diablos yo acabé de lo prendí ahora? Ya, lo estoy cogiendo cantazos aquí de gratis. Bueno. ¿Y qué moneda tenéis? Americana, el dólar. ¿Ah? Sí. Antes teníamos, este... Pero pues... Ya no. ¿Cómo que tenéis qué? Teníamos moneda. ¿Cuál era? Si es legal decirlo. No, no, no. Este. Era. Antes. Sinceramente, no sé si tenía nombre. Pero yo sé que cuando yo era chiquito, mi abuela me mostraba los vellones estos de 5. Que tenía un indio. Y no era. Sé que no era americano. Ese vellón. Pero después, una vez Estados Unidos entró aquí, pues ya era dólar por ahí para abajo. ¿Sabes lo que sucede? Puerto Rico era de España. Nosotros pertenecíamos a España. Sí. Y Estados Unidos invadió. Nos invadió. Y se quedó con Puerto Rico. Bueno, os volvió a invadir, porque ya España pasó por eso. Qué fuerte. Madre, ya tú sabes. Este, sí, pues, y ahora estamos en el limbo, como por decirlo así. Legal. Más o menos. Somos, ¿sabes? De Estados Unidos. Somos parte de Estados Unidos. Este, pero el trato no es igual. Okay, pues obviamente no somos Estado. Somos Estado Libre Asociado. Pero... americanos al fin. Por ejemplo, Amazon. Sí, nos sirve a nosotros. Nosotros compramos de Amazon y es la tienda americana de Amazon. Pero para los envíos nos tratan como si fueran internacionales y no domésticos. So, sí, para. Claro. Exacto. Qué fuerte. Uh-huh. Sí. Es que son como que queda un poco ahí en el aire. Sí, sí, sí. Exacto. Para algunas cosas somos internacionales, para otras somos domésticos. Para cuando quieren cobrar los taxes y sacarnos chavos y utilizarnos, pues nosotros somos los que estamos ahí. Pero, dame los beneficios como, ¿sabes? Como ciudadano americano. Claro, si soy americano no soy para todo, no para lo que te interesa. Exactamente. Es una gotita. Sí, cógela. No, cógela, tranquilo. Porque yo cogí una, porque que la puedes coger, no problema. Aquí pasa, a ver, no, sobre todo con los envíos. ¿Conocéis Canarias? Me suena. Esa es la Isla Canarias, ¿no? Sí. Están ahí al lado de África. Vale, sí. Pues, por ejemplo, si quieres hacer un envío... Al hacer un envío te tienen un sobrecoste que son los aranceles, que es un impuesto que tienen ahí, pero no sé si tiene algo que ver. Pero bueno, que son de España, o sea. Pero ellos... Que también. Pero ellos... Es que son chiquitas, son islitas chiquitas, ¿verdad? Son como 3 o 4. Sí, son pequeñitas. Sí. Creo que 5 o 6. 5. No sé si... Canarias, Tenerife... El Hierro y alguna más que no me acuerdo. No creo que es un poquito
distinto, ¿verdad? No sé cómo es lo España Politics, por decirlo de una manera. Pero por ejemplo, ellos no pueden negociar con otros países. Todo lo hacen a través de España, ¿correcto? ¿O me equivoco? Sí, claro. Sí. Sí, ok. Pero son parte de España. No son No son un estado libre asociado. No. O sea, es España igual. Exacto. Igual tiene algún... En plan, que se organizan ellos porque son Canarias, en plan, sí. Yo qué sé. Por exacto. Cercanía, no sé. Pero entonces nosotros, por ejemplo, tenemos... Todo barco que traiga cosas acá tienen que ser hechos por americanos y manejados por americanos. Lo que hace el costo de las cosas que nos traen a nosotros más caras. So, por ejemplo, si vamos a comprar arroz que viene de España, ese arroz tiene que llegar a un puerto en Miami, montarlo en un barco americano, manejado por americanos, y entonces llega acá. So, no, ¿Sabes qué es lo más cabrón? ¿Sabes qué es lo más cabrón? Igual pasa con los carros. Los carros llegan a Puerto Rico también, sí. Y de Puerto Rico van a Estados Unidos y viran otra vez para Puerto Rico. Sí. ¿Sería? Sí, porque ese barco viene de China. Los de China no pueden bajar esos carros aquí. ¿Por qué? Porque la ley dice, americana, la ley, que las cosas que llegan aquí tienen que ser traídas por barcos americanos y con tripulación americana. No puede ser de otro país. Madre mía, eso es un robo y madre mía. Yep. So, la ley si, de cabotaje. Chorrada, La ley de cabotaje. So, si un carro nos ¿verdad? Hipotéticamente nos hubiera costado 10 mil pesos si viniera aquí directamente, pues ahora nos cobran 20 mil pesos. O sea, por encima de más los taxes que vas a pagar aquí por comprar el carro, bla, 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 bla. No, pues, sí, que se embolsan el doble por la carta, sí, fuerte. Yep. Pues ese es uno de los problemas, ¿verdad? Que uno de los problemas que yo veo, feísimo. Eso hace que todo sea súper caro. Y que los sueldos no estén acordes a ese precio. Correcto, eso es muy cierto. Por eso es que si ellos, es verdad, si ellos derrogan esa ley y nos ayudan a nosotros, porque pues en verdad necesitamos eso, pero entonces van a haber empleos en Estados Unidos que se van a perder. Y por eso es que ellos hicieron esa ley para que todo fuera por americano. Ese sobrecoste, ¿a dónde va a parar? ¿A Estados Unidos? Y lo más probable. Exacto. Es que eso lo que hace es que la población de Puerto Rico cada vez sea más pobre, ¿no? Sí, es una de las cosas que está pasando. No sé, o sea, no entiendo mucho de ni de política, ni de economía, ni de nada, pero no sé. Puerto Rico está chavao ahora mismo. O sea, estamos chavao y estamos con una deuda bastante heavy por... idiotas del gobierno de aquí que no saben manejar las cosas, y pues ahora estamos sufriendo las consecuencias, porque el pueblo es el que va a pagar esas consecuencias, desafortunadamente. Pero al menos yo, lo único que pienso que me mantiene aquí es que, coño, mano, esta es mi tierrita, esta es mi casa, ¿sabes? Yo no me veo más en ningún sitio. Si me tengo que ir, pues mira, pues me tengo que ir. Pero este es mi Puerto Rico, tú sabes. Yo amo mi... ¿Dónde irías? ¿A Miami, por ejemplo? ¿Cómo? Perdóname. Si os tuvieses que ir, por ejemplo, en plan, no sé, me tengo que ir a algún sitio, ¿cuál sería vuestra primera opción? Miami. No, Miami ni para Dios. Primero porque hace un calor... Hace un calor medio feo. Segundo, ahí está la población latina, cubana, Puerto Rico, todo mezclado. Mira, deja eso. Yo soy de dame el campo, dame montaña. No hago
¿Cómo se llama esto? Deportes de alto riesgo, pero si me das una cabañita en una montaña con un laguito, yo estoy feliz. Y sin calor. ¿Competirías? Al Machu Picchu, a Perú. Fíjate, te soy sincero. En el 2018, para el trabajo, yo tuve que ir a Irlanda y me encantó Irlanda. sí Sí, para mí fue una es que Irlanda es experiencia muy bonito, es chévere. muy verde. Es muy verde, la gente es brutal. A mí me Sí. encantó cómo es la gente allí. Todo te queda súper cerca. O relativamente cerca, ¿verdad? Dependiendo de dónde estabas. Y el frito, un frito más bueno. Ah, ese me enfermé. Ya, no, Hoy hace calor, ya veo, al otro, sí, ¿eh? yo odio el calor. Y estoy viviendo en una isla tropical, mira qué cosa. Pero llegué, me dio un frío escalofriante y al otro día amanecí enfermo. Y estuve una semana enfermo, pero yo Entraste. encantado con el frío. Bueno, no, sí, yo soy igual, ¿eh? Yo prefiero más el frío que el calor. Sí. No, es que aparte ahí tenéis el combo, calor y humedad. Sí, mano, En está Puerto brutal. Rico tenéis las dos cosas. Sí. De estos últimos 2 días, como ha habido una vaguada, ha estado cayendo lluvia chévere y yo lo que tengo, paso fríos aquí. Y donde yo vivo es llano, no es una montaña, no es para el centro de la isla. Y se supone que aquí haga calor. No, yo estaba frío, 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 pero gozando. Temblando, pero gozando. No, claro, porque ahí tenéis el mismo clima que aquí, se supone que en España, ¿no? O sea, cuando es invierno, o sea, hace frío igual. No es Pero como en Perú, que es al revés, o en Chile. yo creo que bueno, tú en tu caso, pues, en Barcelona queda más al norte. Ustedes tienen nieve también, ¿no? ¿O no? ¿O es más para el oeste, Va noreste? una vez cada 2 años, no sé, o sea, lo que viene siendo Ajá. en la ciudad, por así decirte. Okay. Luego, si tú vas más a la parte de montaña y picos más altos, sí, sí que nieva. Okay. Acá es más bien yo creo que no pasa de los 75, tal vez No, pero me 74. refiero a que en enero Ajá. hace frío, Hace frío, sí, ¿no? tienes que estar con un Vale, abriguito. que no es como Pero en Chile que hace calor, que es verano. no, para nada. Y tampoco es que todo el tiempo vas a estar con el abrigo. Si te sientes frío y demasiado frío, pues te pones el abrigo, pero No, al menos yo no I'm me pongo abrigo, yo soy feliz. here, El compañero aquí, Anon, que vive en el centro de la isla, ese sí. Que debe pasar unos fríos chéveres. Porque sí. es montaña, montaña. Chach. Ah, claro. Sí, al tener más altitud, sí. No, pues lo que dices más o menos es como Canarias. O sea, Canarias tiene como la peculiaridad que es, como está tan cerca del Ecuador. Es como la temperatura más neutra. Durante todo el año se mantiene mucho más la temperatura. O sea, en verano sí que se nota un poco más de calor, Ajá. pero en invierno el invierno es muy suave. O sea, a lo mejor te pones una chaqueta fina y ya puedes ir por la calle. Okay. Está muy bien, la verdad. Rapidito, Jack Crow, gracias por el follow. El que te habló ahorita, Sí, ese es un panita que yo tatuaba. Ah, okay. Ojo. Sí, porque yo era tatuador, o sea, soy tatuador, pero pues tuve que aguantarme La pandemia. por lo de la pandemia. Ah, vale. Bueno, entonces sigue siéndolo. No es que digas hace Sí, sí, 5 años. sí. No, No, hago, pero es menos que o sea, claro. que sí. Sí. Entonces tengo la espalda media jodidita. Entonces, pues, por eso es que digo que era, porque casi no, ya no lo estoy haciendo. Entonces, pues, estoy optando más por empezar a bregar con streaming y gaming y toda la cuestión, que es lo que siempre me ha gustado. Pero, pues, los tatuajes no los, o sea, como que todavía no. ¿Cómo te digo? Como que lo hago para defender, lo haría para defenderme, ¿me entiendes? Pero Claro, no va a ser que no lo como quieres dejar de que lado lo primordial. tampoco. Exacto, no va a ser lo primordial.
¿Pero lo tenías un local o lo hacías en casa? No, un local, pero yo trabajaba con alguien. O sea, trabajaba para alguien. Vale, vale. No, es que es una putada, tío, el COVID. Le ha hecho daño a todo el mundo. Sí. Este, en digo, no sé, ¿verdad? Si lo quieras decir en el stream o no. Este, ¿en qué trabajas? ¿En qué área? ¿Sabes? Este, IT, infraestructura, qué. ¿Yo? Sí. Yo estoy en una empresa de ahora mismo de envíos tipo MRV o no sé qué haya sido. ¿Como correo? O sí, como correo, o sea, a ver, no. Estoy como en un almacén que hacen envíos, o sea, así que okay. Sí, bueno, como correo sí, pero en el almacén, digamos. Okay. Y me llegan muchos paquetes de Amazon. Okay. So, tú eres como que un hub para el envío de esos paquetes. Llegan paquetes y tú le envías a la última dirección. Sí, ahí los distribuimos. Okay. Sí, nos llegan desde Alemania, Italia, bueno, en fin, locura. Oh, wow. Pero son son paquetes para misma España o pueden ser el... La mayoría sí. Okay. Lo que también hacemos un poco de internacional, incluso aduanas. Ok. O sea que igual hago un paquete, pues sí que podría llegar a Puerto Rico. Ajá, ajá. Pero la mayoría es... Oh, me he caído. Vale. Es eso, nacional. Ok. Y nuestro almacén es muy pequeño en comparación con el que está en Madrid. Según tengo entendido, que no lo he visto. ¿De la misma compañía? Sí. Ok. Bueno, y el de Alemania, bueno, ese ya es como demasiado brutal. En Alemania es como que el headquarters, el principal. Es que creo que es una empresa alemana, entonces claro. Ah. Si nació allí, pues... Sí, ok. Pregunto si en algún momento del stream haremos algo de provecho, porque es que yo bueno, eso no doy vuelta. Bueno, sí, si quieren, si las quieren. Las arañas pueden... tienen que estar mirando, ¿y estos qué hacen? Si quieren, pueden venir para donde yo estoy, porque yo voy como que de camino a los Bombardiers, porque es la misión que tenemos. Yo estoy al lado de Luis. Lo que ahora tengo mismo, tengo sed. Que habrá que buscar un zumo o algo. Ah, mira, frito. acá abajo ahí, mira, vente. Y tengo hambre, pero hambre tengo bellotas, así que... Mira, mal. Ahí. Ahí hay agua. Aquí arriba. Sí. Gracias. Ahí, ¿dónde está? Pues, a ver, mira, por ahí, recto. Ah, ok, sí, ahora sí. Lo que veo como con 4 o 5 mochilas. No diré nada al respecto. La mayoría no son de nosotros, posiblemente. ¿Que no o que sí? Que, bueno, deben haber como 4 de ellas que no son de nosotros. A ver. Digo, veo no sé cuántas un, hay. Veo dos. Antes veía más, ahora solo veo dos. Porque el uno de los compañeros de nosotros que ha jugado el juego, ¿verdad? Con nosotros es un poco de kamikaze. Y este se tira y vamos para encima en vez de metodológico, estratégico. No. Sí. Ve una araña. ¡Ah! Indio detrás de... De hecho, me escribió, ¿sabes? ¿Sí? ¿Te escribió? Sí, me escribió Cristian. Sí. ¿De dónde es? ¿También es de Puerto Rico? Sí, de Puerto Rico. Que de hecho, yo, o sea, lo conocí tatuándolo también. O sea, que lo tatuaba y es gamer y eso. Y yo dije, ah, pues dale, vamos a jugamos de una vez también. Yo nada más lo conozco del stream de aquí con claro. Luis. No, sí. Nunca lo he conocido personalmente, so...
Pero es súper cool. Lo único que puede es kamikaze. Mira, un insecto. ¡Ah! Se va detrás de él. Vale, ahora, ¿cuál es el plan? Pues ahí hay un bombardier. Ah, vale. Espera, pongamos el Y arma. lo ideal es, pues, el truco que aprendimos, que es que si mira a alguien, pues ese alguien, brincando obviamente, se protege mientras los otros lo cogen por detrás y le meten cantazos a todo No, lo que da. incluso, mira, imaginaros que esta planta Ajá. es el bombardero. Pues con hacer así, ¿sabes? Pegado, bien Exactamente. pegado. Dando vueltas, ya está. No sé si os lo dije a vosotros. Claro, veo muchos streams de Grounded y claro. Acuérdate de qué le dices a cada persona. Sí, ok. Pues vamos para allá. Digo, aquí hay Pero un dándole huequito vueltas en acá. principio. A ver, y siendo tres. O sea, es mucho más easy, ¿eh? Sí. Y Lo que va a dar es pena. con el Exacto. marrón este que le tengo aquí. Vamos a coger la ladilla. Bueno, espero que la gente del chat se esté divirtiendo con los comentarios y con la charla, que le parezca interesante y... Esto estilo un podcast. Ya me vio el hijo de su madre. No, me dio a mí y me llamó a rematar. Ya estás tuneado y de ahí no sale. Ya está. Y sí. Perfecto. Yo estoy un poco lleno, del inventario. O sea, igual debería tirar alguna cosa, algún hacha que Oye, tengo ya lo repetida. llevé. Mira, spoiler mid, esto, soltar. Yo no sé tú, pero lo sentí bien fácil. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros tratamos de matar a los bombardiers de por acá arriba? Exacto, diablo, sí. Tanto trabajo que nos dio. Quita sea. Antiquieta. Es que contra más personas jueguen, o sea, al máximo es cuatro, pero Sí, se nota sí. mucho. Yo que juego solo, tú Yo me tienes que ir imagino que bien tú has sentado pasado las de para Caín aquí. hacerlo frente. Porque. ¡Ah! ¿Quién diablo? Sí. Ah, fue el mismo. ¿Dónde estás? ¡Ah, No te veo. shoot! Ahí Ok. arriba. Estás peleando con el bombardier, ¿no? Sí, pero es que está el otro allá atrás y. Bueno, al final me dio. Ahí está, me wow. Para afuera. Fuera. Y falta uno. Easy. Hostia. Estoy casi muerto. ¿Necesitas bandages? No, ya tengo 10. Ok. Aquí. Otro encima. ¡Ea, rayos! ¿Quién me dio? ¿Lo matamos? No. La parte, Corre, no vete, tengo Galdo, push vete, vete, para... vete, vete, vete. Encima viene a por nosotros. O sea, deja nuestros cadáveres. Okay, Vale, ahora. vete, 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 vete. Váyanse, váyanse, déjenme, No, no, que me haga focus a mí y él te cure. déjenme. Ok, Ya pues está. dale. Come on, Max. Ya lo llegaste We a punto. need Ahí, you. 1, 2, 1. Ay, ay, ay. Pero cúrate, ¿qué pasa? ¿No lo quiere curar? Sí. Te pasó lo mismo que me pasó a mí ahorita. ¿No te han matado? Sí, Oh, me mataron, me mataron. Yo corro como un demente por ir para allá. ¡Eh, a rayo donde me dejó! deja en casa, claro. En... No, bueno, me dejó. Carlos, donde tú mataste la. La Wolf. Diablo, ya. Aquí, cerca. Estoy cerca de ustedes, pero me dejó ahí. Yo dije, a pique que me vea la araña y Ya está. caigo patas arriba. Déjame buscar el bulto rapidito. Hemos matado ya al bicho, ¿eh? O sea, ya Exacto. tenemos. Perfecto. Se cagó por el bicho. Okay. Mala mía. Ah, bueno, pero, a ver.
Pues podemos recoger la mochila esa de vuestro amigo. No sé qué tendrá. No puede. No, sí. No pueden. Te dice que no, mira, no puede bojar, robar. Sí, 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 sí. No puede robar, pero si él no está. Ajá. Y eres el host de la partida, sí puedes. A ver, en teoría. Los hacks. Ya verás. Voy a probar. Digo, ya la cogí. ¿La cogiste? Sí, o tú vas para otro bulto. ¿Dónde ustedes van? Yo tengo otra aquí. Diablo, pasaste por el lado de la la araña. ¿Cuál? ¿Qué araña? En la cueva, sí. Sí. No, esa no sale de ahí. Aquí hay zumo, si queréis, en el zumo. Soloco, este, mira, la araña te va a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, carete! Me pasé jaspando. ¡Acho! La vi moversito. Otra mochila. Hacia ella. Escuché algo. Ah, estas cosas. ¿Es alguna curiosidad más de España o Barcelona? O... ¿Qué cosa? Aprovechad. No, si tenéis alguna curiosidad o cosas que queráis saber. Tan lejos. Estoy pensando, espérate. ¿Ustedes tienen las máscaras? Sí, yo la tengo. Yo la tengo puesta, ¿verdad o no? Sí, tú la tienes. Sí, sí. Ay, cuidado. Hazlo, pero. Mochila, ya he quitado otro. ¿Pudiste bregar con la mochila? Sí, y le he cogido lo que había dentro. ¿En serio? Sí, si él no está en la partida, se da cuenta como que ha desaparecido y las cosas como que pasan a ser mías. Fíjate. Porque a mí no me, puedes jugar solo. No me dejaba hacer eso. Pero porque tú no eras el creador de la partida. Ah, so... Ya, Tregaldo, tú eras el que podía coger las cosas de Chris. Ah, pues no sabía. Igual no probaste, pero sí. Exacto, no lo probé. Interesting. Si entra otro, te dice que no. Incluso si el creador está, lo intenta cuando él está en partida, no te va a dejar tampoco. Sí, porque exacto. Ya está aquí y no, pues no te va a decir pues yo, que no puedes robar. Yo lo probé de esa manera, por eso es que no me dejo. Pero... Claro. Pero si él se desconecta, tú vas a hacer tus cosas. Entonces sí que puedes. Ah, pues. No sabía. Por eso fue que lo dejé por perdida, porque dije, pues no me deja. No. A no ser que se quede bugueado dentro de la tierra o algo de eso, en plan... Que no puedes acceder a ello. No tienes problema. Pequeños hacks que os cuento. Sí. Vale, pues ahora, ¿qué queréis hacer, chicos? Bueno. Podemos matar... ¡Y a rayos! Si este está con... cargando las tablas. Hay que matar el Stingbot. ¿Verdad? Si queremos como que seguir la... Las misiones que están aquí, aunque ya las habíamos hecho en el otro save, pero simplemente para jugar, tú sabes. Sí, a ver, habíamos hecho mucho más, o sea, de donde estabais a donde estamos ahora, ¿había mucha diferencia? Básicamente, se podría decir que sí. Yo me atrevo a decir que sí. ¿Sí? Pero no es... Para mí no es un issue, estamos jugando, solo... Como tú tienes el backup, ¿verdad? Tú tienes el último file, Claro, o sea, ahora se me está actualizando conforme... O sea, los autosave y todo eso de esta partida.
Exacto. Pero el más reciente lo debe tener Luis. No. Ah, bueno, pues sí, puede ser, ¿eh? Lo Sí, porque tenga el. él tiene el backup de. Sí, puede ser que lo tenga que tener. Sí. Yo estoy No, lo viendo digo esta para como una que no sabe práctica. para el otro. Perdóname. O sea, que estás en esta practicando para aplicarlo luego en el otro, Para me refiero. correcto, Claro. sí. Vale. Pues entonces, construcción y todo eso nos lo evitamos. Sí, construcción lo podemos obviar por ahora. Pues matar las vaquitas, sé que hay dos por acá. Sí, normalmente se encuentran en zonas así secas. Cada animal más o menos tiene su propio microclima, por así decirlo. Sí, aunque la wolf Oh. la odio porque se mete para pa sitios donde no deben estar. No, pero siempre tienen los mismos sitios. Los mismos sitios de spawn. Sí, pero por ejemplo, en las ramas del árbol de allá del árbol rojo rara vez tú la ves caminando por El ahí, pero roble, cuando sí. dice caminar por ahí, ah, chach, porque por ahí Sí, por allí donde más uno se pasa. debajo del tronco Sí. hay como una mini cueva, pues ahí duermen dos mínimo. Es, ah, Y son otra dos. afuera. Sí, casi siempre están juntas. Yo pensaba que era Sí, una nada duermen más. dos. No, y fuera, en una parte de fuera, hay otra. Míralo ahí. Son tres en total, en esa zona. A diablo. Luego, la que hemos visto antes es. Mira, aquí está el bicho. Hay dos. La que hemos visto antes en la otra cueva. Luego hay otra debajo de la cabeza de Donald Trump. ¿Verdad? Eso se parece. Sí, de verdad, es igual. Sí, bien brutal. Y otra muy cerquita que hay como una mini cueva de hojas. Naranjas. Está la de la tabla, la que está por la tabla. No, hay al lado de la cabeza de Donald Trump hay como una mini cueva, o sea, fuera, en el Ajá, exterior, ajá. hecha de hojas. ¿Nos ha contado o cómo? Ah, no, que la No, 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 misión no es matarlos. estamos aquí. Es lo del gas, la Steam Bomb Gas Sack. Es lo que Analyze. analizarlo. Analizarlo, sí. ¿Tienen Sí. alguno cogió el sack? Estoy verificando. No, porque no tengo hueco. Espérate. No. Tiene que estar por el suelo, ¿eh? Espérate, no No, habéis tío. matado. Nada, quitarle, que tengo un montón de cosas encima, Dios. Oh. Parte de chincha apestosa. Parte de chincha apestosa. ¿Dónde lo estás viendo? Ah. Aquí, el saquito. Esto, no, eso no es. Ah, lo encontré. ¿Lo Ya. encontraste? Sí, Perfecto. Stinky Bug Gas Eso mismo. Sack. Pues a analizarlo Sack, ya. sí. Pues vamos para el laboratorio. Dale, yo lo sigo. Ah, espérate, ¿verdad? Que te había dicho que en el mapa sale violeta, que es como violeta. Ah, sí. A este, ¿verdad? Este es más cerca. A ver. Sí, el más cercano es el de al lado de la máquina de. La máquina misteriosa. Así, hablando como los locos y seguir, ¿verdad? Con la conversación de cosas curiosas y en este caso pues España, porque es lo que te voy a preguntar. Comida típica rara, pero súper buena, que tú digas, mira, esto es lo que tienen que probar si algún día fueran a Raran. Barcelona. Bueno, no. A lo que sí que le choca a la gente es el jamón. Porque es como así. Porque es cerdo, Ajá. ¿vale? O sea, es lo que es la pata entera del cerdo. Seca.
Patitas de cerdo. No, no, no. O sea, tú imagínate la pierna del cerdo. Ajá. Cortada con un cuchillo. Ajá. Y seca. O sea, la carne seca. Y salada. Pero el pernil. ¿El pernil? Sí, el muslo. Lo que es la parte de la carne, sí, sí, sí. Pero no se cocina como el pernil, sino es... Es seco, es como ahumado, pero... Prosciutto, ¿cómo es el nombre del jamón ese? Jaro, salado. Prosciutto. Prosciutto. Como algo así. Pero eso no es queso. No, hay un jamón. Te digo ahora bien el esto, vamos a buscarlo rapidito. Vale, tírate ahí el Google. 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 No, prosciutto. 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 Esto es como, digamos, no sé qué proceso llevará el jamón en sí, pero... Tiene nombre específico. Jamón serrano, sí, jamón. Jamón serrano. O jamón 4J. Ah, ok. Es el muslo, ese aparato. Ok, ok. Eso, o sea, es literalmente la pata del cerdo, sí. Seca, el carne seca. Que es usualmente lo tienen al aire, no es que lo metan en nevera, ¿verdad? No, porque como ya lleva el proceso de salación y como curación de la carne, no se estropea al dejarlo fuera de la nevera. Ey, y no le está... Y, ¿verdad? Perdona mi ignorancia, pero no les da como que moscas o algo, no sé... ¿Lo tienen protegido? ¿Eso está siempre ahí al aire libre? No, le pasa nada. Lo único que... O sea, normalmente lo que es la grasa, ajá, que sale por la parte de fuera del jamón, se le pone... O sea, tú lo vas cortando a lonchas, a tiras, ¿vale? El jamón. Okay. Sí. Entonces, la grasa se pone en la parte de fuera para proteger un poco esa parte y que no se reseque tanto. También lo protege de moscas y demás. Okay. Y si no, también se le pone un trapo de cocina encima también. O sea, es típico. Okay. Y entonces, bueno, es como para no quedarnos aquí. Voy a ir a donde el robot y buscar dos. Sí, sigamos. Vamos dos a... misiones más. Es salado. ¿Cómo? Es salado, sí. Okay. Si está bien hecho, tiene un punto de sal, pero sin que sea. Vamos, súper salado. O sea, tiene que tener un punto de sal, pero... Pero no aquello que digas, me estoy comiendo sal pura. Ok. ¿Y usualmente lo acompañan con algo, sabes? ¿Se lo comen con cualquier otra cosa o así solito? O sea, así solo te lo puedes comer. O sea, es un embutido. O sea, es... O sea, se puede hacer un bocadillo. Ok. O sea, pan y un poco de aceite. Y es muy típico esto. Mira, esta es la primera vez que yo veo una cosa de estas durmiendo. ¿Verdad? A ver. Me sale un science ahí de repente. No sé. Y es curioso porque la gente, o sea, se piensa que está cocinada, pero no, es la carne así, tal cual. Cruda, seca. Raw. Claro, es como es cruda, pero, o sea, está curada la carne. Sí, por la sal... Sí, la propia sal es como... Es un proceso como súper antiguo, ¿sabes? Sí, sí. Voy a ir a donde el robot rapidito. No, pues dale. Me gusta mucho normalmente el jamón. ¿Que te gusta mucho, tú dices? No, que la gente le gusta normalmente mucho. O sea, cuando viene a España y lo prueba, le encanta, no sé. Hay que probar eso. Hay que probar eso. Si algún día. Si algún día... No, y lo bueno es que lo cortas y a veces la propia grasa del jamón, o sea, como que lo deja un poco aceitoso, ¿sabes? La tira, que no está seco, no es como comerte algo ahí. Sino que es, bueno, pues eso. Es que es una textura muy, muy poco común, como para decirte. Y otro así plato, no sé. Que sea así típico. Diferente, me refiero, que no lo podéis hacer vosotros. No sabría decirte ahora. Igual algún queso, pero eso es más típico.
No sé. Los que no quizá algo que sea fáciles. Más elaborado, no sé. O algún dulce típico, algo así. No sabría decir. Este, y ¿verdad? Ya esto es más... Ahí es donde ustedes van. ¿Detrás de ti? ya yo cogí lo del robot. Este... cambiando el tema nuevamente rápido así. A mí me gusta... A mí me gusta un montón series españolas. No es necesariamente de lo más que veo. Porque veo mucho americano, Dexter, Heroes, y estoy bien brincando de serie en serie. House MD y todo eso. Pero de las series españolas, mi favorita de todos los tiempos, de todo el mundo, es Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva para mí es como que... Es yo la tengo en mi corazón una cosa brutal. Y me encanta también La casa vecina. No es al nivel de Aquí no hay quien viva, pero la veo y me encantan. Este, genial. Series españolas que tú digas, esto ustedes lo tienen que ver. Ah, y by the way, me gustó, tal vez, no sé qué pensaría ustedes ahora, ¿verdad? Pero El Internado, yo amé El Internado, a mí me encanta. Sí, a mí me gustó mucho El Internado, yo me la vi entera, creo. O sea, o la empecé ya... La tenía en Netflix americano y yo la vi ahí. Y brutal. Y la Casa de Papel. La Casa de Papel, esa es la que te iba a comentar ahora. No, nunca la he visto, es buena. ¿No? Acho, papi, tienes que verla, loco. No he visto nada de La Casa del Papel. ¿Pero sabes de qué va? La que sí quiero ver, que he visto cosas, pero como que nunca me he sentado ni nada, es Águila Roja, es como que... Sí. Es un ninja medieval, por así decirlo. Como el zorro, pero medieval. Un ninja, ok. Con estrellas ninja y no sé, sí, un ninja. Fíjate, pero no sabía que era así, sabía que era como que medieval y castillo, pero sí, un sí, ninja. Es así, en esa época un ninja medieval, literal. Y también te digo, en cada episodio vas a ver un culo. Ok. O dos. O sea, es como muy español eso. Ok. Muy gratuito, a veces será muy gratuito, a veces un poco más justificado, pero... Ok, cuando tú dices gratuito, ¿a qué tú te refieres exactamente? O sea, con gratuito me refiero es que, a sin venir a cuento, pues ponen una escena que se ve, pues eso, okay. Un culo, que dices, pues no hacía falta, ¿sabes? Ok, no, ok. Sin pedirlo llegó. Que estaba de más. Claro, sí. Ok. Querían enseñar y la han puesto y ya está. Pues, vale. Ok. Que para la trama... Ajá. Esa escena no era necesaria. Ok. Pero bueno, eso que te llevas, que sí. I know I'm a picky eater, but still. Este... No, pero mucha gente seguía, Águila Roja, que bueno, pues la fantasía de un ninja en medieval, en España. Es todo eso, ¿sabes? Es la fantasía, sí. Es que yo encuentro que las series de... Las series que hacen, que yo veo en español, que pudieran hacer en Puerto Rico, yo no las puedo ver porque el cómo las hacen, el cómo se escuchan, lo encuentro como que me frustra porque siento que es sobreactuado. Pero entonces, ¿en Puerto Rico o en España? No, en Puerto Rico y una que otra en Latinoamérica. Pero las de España yo las veo y yo me lo creo, ¿sabes? Veo no está este único... No, el problema también es que igual Latinoamérica está muy influida por las telenovelas. También, sí. Eso es muy cierto. Puede ser, ¿eh? Sí. En las telenovelas es todo mucho más sobreactuado, sí. Mucho más exagerado. Sí.
Pero la de España, yo siento que tienen algo que tú dices, contra, mira, hablan normal, no hablan, hablan como si alguien de allá estuviera hablando normal con dos personas, ¿sabes? En una Sí, conversación. sí, sí. Y eso son cosas que a mí me gustan y lo encuentro curioso. Sí, es que si no, yo creo que si no fuese así, la gente no se sentiría tan identificada con algún personaje o lo Cierto. vería como demasiado irreal. Sí, No, cierto es. exacto. Y obviamente pues las historias, porque por ejemplo el internado, yo no me esperaba que fuera un misterio así, yo me esperaba una novela con mucha drama, mucho dramón, pero ese elemento misterioso, ese tipo de cosas no se ven en las latinas de acá, en las Ah, series de son acá. más historias cotidianas, ¿no? ¿Te Sí, refieres? que si de amores, que si esto, si lo otro, pero no tienen elementos como, por ejemplo, el internado, porque tenía ese elemento misterioso, tal vez un poco de ¿De qué horror. pasará? ¿Qué esconderán ahí? Claro, es que Exacto. todas las series parten de esa base, o sea, tiene que tener algo porque si no, es una serie más. Sí. A no ser que sea una serie de comedia, como la de La que se avecina y eso, que eso da igual, la trama, porque es comedia. Sí. Pero si es una serie más seria, pues sí que tiene un poco más. Ahora que lo dices. A mí me gustaba la de Aída. Aida también es buena, sí. Diablo, esa era buena. Es Yo me viejita, acuerdo, es viejita, ¿verdad? sí, 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 más o menos sí. para el tiempo de Aquí no hay quien viva, porque recuerdo que en Aquí no hay quien viva hay un personaje, la Paki, que es literalmente clavada a Aida, La Paki. Ah, pero la porque Paki. igual. Vale, porque lo han traducido. O sea, lo han cambiado, pero no sé, no hay, creo que no es ninguna. Sí, no, 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 yo la escuché, No, es no. español. Pero creo que es la paca, puede ser. No. No, 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 ¿Paki? la Paki, digo yo, a Fernando Tejero, en el personaje de Emilio, yo escuché decir la Paki. Ah, ¿que te gusta la Paki? ¿Eso en qué? En. Aquí no hay quien viva. En Aquí no hay quien viva. Ah, vale. Sí. No, pensaba que era la que se avecina, vale. No, no, La no, la que se Paki. avecina no. ¿La Paki quién era? La Paki era la que hubo tres, como tres capítulos Sí. donde ellos contrataron a esta sirvienta para que les arreglara, le limpiara el portal mientras creo que fue que despidieron a Emilio. Entonces, ella era gritona, mandona, pero vaga y se las traía y Igual se me lo perdí. Sí, pues sí, lo pega más probable, mucho, ¿eh? Lo de la si la ves a la Paki. personaje, yo creo que vas a decir, ah, porque me acuerdo un montón porque la escena así que me viene a la mente ahora mismo, me acuerdo a Emilio hablando con su papá, afuera en el portal, él sentado en una silla, de estas que da vueltas, y pasa una mujer y él se vira para seguir, ¿verdad? Viendo a la mujer. Y viene la Paz y ¡tá! Le mete por detrás de la cabeza. Eso ¿Qué es es lo lo que te pasa a ti? típico. Que tú te la ta, 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 se chavo todo. Y al final el papá de Emilio le dice, ¿qué hostia te ha dado? La que te tuve que haber dado yo. Como que. Sí, son muy exagerados y a veces Sí. que. Oye, Por eso es que me acuerdo de la Paz aquí. vamos a matar a una wolf. ¿Tú Ojo. crees? Dale. Con eso terminamos el stream. ¿Dónde hay una No, wolf? pues la de Aída, o sea, no Ajá. es. O sea, Aída sale de otra serie. ¿En serio? Sí. ¿Qué serie? Digo, Siete vidas. siete vidas. Nunca la he escuchado. Pues Pero. ella era Ajá. la limpiadora. Sí. O sea, uno de los escenarios era un bar. Pues Ajá. ella limpiaba en el bar. Y era un personaje como muy secundario. A ver, luego creo que tuvo un poco más de protagonismo, pero era un personaje muy secundario. Y de ahí luego sacaron la serie. Es como en Friends, que luego sacaron Joey. Ajá. Pues muy parecido. Pero era de comedia, esa, la de siete, bla Sí, era igual. bla. Ok. Galdo, ¿para dónde nos vamos a buscar la Wolf? Yo te sigo.
La que estaba allí en la cueva. En la tabla. Bueno, la de la tabla o la ah, que, la de la cueva que, de. Sí, la que yo le pasé por el lado corriendo. Pues dale, vamos para allá. Bueno. Yo lo sigo. Yo me estoy muriendo ya de por sí de sed. O sea, ya es un handicap añadido. Vamos, agua. Mira, aquí hay un agua, digo. No, me engañó. Ahí no hay agua. Aquí hay agua, aquí. A ver. Ahora sí, espera. Si no, dale un puñetazo. Ah, ok. Sí. Es esa, sí. Exacto. Vale, genial. Gracias. De nada. Pues, eso era pues también una serie de comedia, ¿eh? Y era pues siete vidas, pues eran siete personas más o menos. Ajá. Que iban aquí cambiando. Hay, o sea, a ver. Aquí hay otra, si quieres. Se repetían, pero a lo mejor un personaje salía y entraba otro. Y eran pues la vida que llevan siete personas, ¿eh? Y era más o menos un bloque, creo, si no recuerdo mal. Y todo pasaba en ese bloque, muy parecido a. Yo estoy inverso, si la quieren, la puedes coger. Si la quieren. Vale, ya, ahora ya estoy full. Ok. Y bueno, era un poco eso, cómo se relacionan entre ellos, el bar y bueno, en fin. ¿Y el bar es el eran las mismas personas de Aida o eran otra gente? No, solo salía Aida. Okay. Es la única que se repite. Y muchas veces hablaba del Jonathan, que la tenía amargada. Y okay. Luego pues me metieron, lógicamente, el hijo. El hijo, sí. Que el HP. La Lorena no creo que no se habló nunca de Lorena. La metieron luego porque supongo que les hacía falta. Lorena era la vecina. La hija. Ah, la. Ok. La pelirroja. La pelirroja. Por un momento pensé en la que hacía de. No, la vecina era Paz. Paz, cierto, sí. Uh-huh. Y el hermano, el Luisma. Luisma. Oye, que. Los otros días, yo vi Luisma hablando de Puerto Rico, como que, ¿sabes? Como que conocía de Puerto Rico y hablando de Puerto Rico, que le mando saludos, bla, 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 y yo me quedé como que, mira, ahí vine. O sea, como eso que no me lo puede esperaba. Ser porque creo que Luisma, o sea, ajá. Creo que, aparte de ser actor, creo sí. Que también hizo algo de director, no lo sé, igual me equivoco. Ajá. Pero también igual ha hecho alguna película o alguna serie allí en Puerto Rico o alguna escena o no sé. Okay. Puede ser, no tengo ni idea. O simplemente que conoce a alguien de Puerto Rico y quería saludarlo. No, era como que dándonos apoyo, no sé si fue por lo del verano del 19 o qué exactamente, pero sé que él, adiós, yo no los veo. Ah, me los hay arriba. Sé que como que nos dio apoyo y me quedé. Me sorprendió, no me esperaba eso. Llegamos. Hay veces que sí, que los actores hacen eso, que. Yo qué sé. Por eso bueno, me sorprende, porque no Chile. Todo el tiempo. Loco, tú te vas a meter por ahí porque no nos vamos por el frente, que la vamos a conseguir de frente. No, por ahí es un poco locura. ¿Eh? Ah, sí. Mírala aquí, la tengo de frente. Esa es la hija de su madre, que la vi moverse cuando tú le pasaste por el frente. Bueno, pues ya yo estoy ready. ¿Quién quiere ser el primero que se meta ahí adentro? ¿No tenéis arco? Están en la casa o están en el save file no más nuevo. Y a rayo. ¿Le dispararon? Se fue para allá adentro. No, yo la veo normal. Yo no la veo ahora mismo. Está saliendo. Yo no la veo. Mírala ahí, está ahí. ¡Ay! ¡A diablo! Cuidado. Ahora se ha metido. Se desapareció. Está ahí dentro. Está dentro. Ah, sí, mírala ahí. Por poco me cae encima de su madre. Cuidado. Y a rayo. Vale, ya me mata. A mí también me mata. Si la conseguís buguear. No, pero os hace falta mucho más equipamiento, para matarla. Es que, ¿por qué me envenenas, loca? Si no me envenenas. ¿Tienes que?
Mira, sobreviví. Ahora me va a matar. Ya me mato. ¿Cómo sobreviviste? ¿Dónde diablo tú estás? La he bugueado. Mira, está Boggy así. Mátela. Mira, la embobó. Voy a recargar un poco de estamina porque si no es locura. Qué malo que no le puedo ver la vida. 15 segundos. Galdo, no sé dónde está. No, le queda mucho. Nada, queda nada. Menos de un cuarto. 10. Ahí está. Uff. De show. Send stream. Y todo haciendo stream y literalmente de frente. Y yo estoy grabando también, así que estamos. Ah, ¿lo grabaste? Sí. Nice. Hombre, yo cuando mato a una araña bug me siento un poco sucio, ¿eh? También te quiero decir. Bueno, esta es mi segunda wolf que mato bug. Bueno, ustedes la mataron porque yo me mató. No pude hacer un caribe más que ver. Claro, fuiste espectador. Mira, cuando te pique, rápido ponte. ¿Cómo ajá. se llama? Los bandages. Ajá. Y ya. Y porque aún no estoy descubierto, pero están los. Ajá. Me cago en la madre. ¿Qué pasó? Una vaquita. Hay una chinche. También está bug. Sí. Ya mismo se tira el pelo. Mira, no, en bobo. No. Ahí está. Le mató con los palos. Le tiraste las tablas. Eso hace daño, ¿eh? Ajá. No sabías, mira, ¿dónde estás? No. Es que lo tira, mira, ¿verdad? Hacho, me espera, ¿eh? Quédate ahí, no te muevas. Ajá. A que me da. ¿Tienes mucha vida? Sí, tengo mucha vida. Uy, por poco y me... me sentí como Matrix. Pasó por el lado. Sí. ¡Au! ¿Ves? Eso sí da duro. Y solo todo a uno. Ah, pues mira, eso es bueno saberlo. Sí. Pero a ver, tampoco quita mucho. Lo que pasa es que... Algo es algo. Hay veces que lo llevas así o los dejas en el suelo, pasas por encima, el palo como que rebota, te da a ti y te hace daño. Es como súper estúpido. Parte de. Bueno, ya matamos la wolf. Yo creo que ya es tiempo de dejarlo ahí. Yo mañana aunque no tengo trabajo, me tengo que levantar temprano. Pero Nach, de Shure, es un placer. Gracias por ser parte del stream. Espero que se repita pronto y que no tengamos problemas técnicos. Bueno, así que cierra el stream y ya despedimos. Sí. Bueno, mi gente, aquí The Shooter 54 era el 14. Sorry. The Shooter 14 y el Anon Games. Y este es su servidor, Darth Rare. Espero que les haya gustado. Y los que no lo están viendo en vivo y lo están viendo grabado, pues. Suscribíos al de The Shooter, al de Anon Games. Galdo, vente al frente, vente al lado de Shooter. ¿Dónde tú estás? Aquí. Para que salga tu nombre acá. Vente al otro lado. Ok. Para que estén. Para que se vean los dos. No, pero okay. Ven hacia acá que la luz de la luna les dé. Porque si no, no se van a ver. Ajá. Ahora, mira para acá, Shooter. Exacto. Ahí están los dos del stream. Pues nada, aquí me despido. Suscríbanse. Chao. Nos vemos. Hablamos. Saludar. ¡Yuhu! ¡Qué cool!